¿Qué? ¡Chucha bandita! Bienvenidos a su programa favorito, Orgullo Heterosexual. ¡Patrocínanos! ¡Ya es julio! Del orgullo heterosexual. Sí, ya que los sea. Hombres. Lo imponemos. No, y las hombres. Mujeres. Y las mujeres. Viva los hombres con mujeres. Bajo un mismo techo. Viva como Dios quiere. No, la verdad es que nos da envidia. Nos da envidia porque, pues. Sí. Se siente bonito ver cómo esos están bien orgullosos. Un mes, sí. Y son como, ah, qué orgullo. Y salen, marchan y se ven bien felices. Y nosotros casi no marchamos. Yo no en su casa, sí. No estoy alegre, yo. Sí, yo también quiero estola. Con sus, sí. Nadie me oprime. Uno así con nadie me oprime. A nadie uno así con sus deseos por el sexo opuesto, así, bien triste, güey. Bien aburrido. Y ellos así, pitos. O panochas. Sí, depende. O panochas, sí. No, la verdad es puro cotorro y es un clickbait para anunciarles que mañana vamos a estar en Aguascalientes, el sábado en San Luis Potosí y el domingo en Zacatecas. Así es, este fin de semana ya regresé con todo, ya volví. Ya volvió el coco, volvió de su luna de miel, viene seco el cabrón. Pues fíjate que no, porque nadamos. Mucho. Fuiste a Venecia, sí, no vienes tan seco. No vengo tan seco, pues cogimos. No, ni se puede tanto, llevamos a la niña y así, no se puede. Pero tenía que ser la luna de miel. Pues sí, o sea, no te voy a contar detalles, tampoco te voy a decir. Le hubiéramos puesto luna de miel del cojo, patrocínanos, güey, que nos contaras, güey. Sí, no, pues no, que les cuento, güey, pues no puedo, son detalles privados. ¿Qué? No. Bienvenidos a este super programa favorito. Se llama Orgullo Heterosexual. Luna del miel del cojo heterosexual. Esto es luna de miel heterosexual. Muchas gracias. Sí. Luna de miel heterosexual. Muchas gracias. No, qué bonito hacer lunas de miel heterosexuales. Sí, bueno. Ya sabes, embona todo, o sea, no hay que... No, cosas es que están fabricadas, sí, para eso. Es como si estuviera hecho una para el otro, es como... ¿Cómo esto por qué funciona tan bien? Como lo mandaba nuestro creador. Sí, como lo dice manda, como lo manda. El libro sagrado ese, ¿no? Sí, sabes el... Sí. Oye, ¿por qué Dios habrá... ¿Por qué Dios habrá puesto terminaciones nerviosas placenteras en el ano? ¿A ti? A mí no me puso nada. Pues con razón, como no tienes, por eso no cagas, cabrón, así has de estar. No me puso. Hola, don Cagón, dice. Don Cagón. ¿Ya te vino de cagar? El hombre fibra, bro. El hombre fibra. El hombre dos veces cago al día. No, güey, todos tienen terminaciones nerviosas placenteras en el ano. A ver. ¿Tú también? Sí. O sea, ¿lo puedes aceptar al aire? A la cámara. Totalmente, di que tienes muchas, el mismo número que todos. No. ¿Pero se siente bien? ¿Qué? Pues las terminaciones nerviosas. ¿En el ano? Sí. ¿Nunca te has tocado el ano? Me he bañado, pero no muy adentro. Lo dice como si fuera... Alguna vez me bañé. Alguna vez me bañé el ano. Una vez en cuando. Ya regresaste muy europeo, ¿eh? Ya vengo de otro... pero sí, estuvo chida la luna de miel, amigo. Estuvo chido, muchas gracias. ¿Qué visitaste, cojito? Visitamos algunas ciudades de Italia y dos nada más de Suiza, porque sí es carísima esa madre. No, mami. No. ¿Cuánto cuesta las enchiladas? ¿Cuánto cuesta las enchiladas suizas? Sí. Casi todas me decían... ¿Y el chocolate, largo abuelita? De aquí. ¿Eh? ¿Y el chocolate? ¿Hay chocolate abuelita en Suiza? No. Se dice Hanford. Sí, chocolate. Ajá. ¿Y relojes? ¿Relojes? Sí, había varios relojes. Suizo y navajas. El Nord Suiza. El Nord Suiza de aquí. ¿Nord Suiza está caro? Uy, el estazofito con Nord Suiza de aquí. Nord de aquí. Nord México venden allá. El Nord México estuvo bueno. El Nord México. Caldito de pollo ahí con... Es que decían los suizos, ¿no trajiste Nord México? Está bueno, enorme. No, oye, qué chido, güey. Fíjate, yo no conozco Italia, güey. Es de los tres países del mundo que no conozco. Ah, chica, tú. Son 180, güey. Son 207, creo, güey. A ver, investigame ¿Cuántos países tenemos en el mundo? ¿Y cuántos me faltan? 320 y algo. Corea del Norte 180, dicen que... yo creo que no pasa de 200. No, son 200. 195, ahí está. ¿Quién está más cerca?
No, tú dijiste 180, yo dije 205. Según la ONU. Según la ONU, pero Palestina no está reconocido. Sí, ya la van a borrar. Ni porque pareces palestino, güey, puedes respetar. Ya, pero si quieres que ese chiste lo editamos. Pero sí, güey. Italia está bien verga. Son medio mamones los italianos, eso sí, güey. ¿Eh? Guapísimos. Son guapísimos, hijos de perra, güey. Están más guapos los hombres que las mujeres, ¿sí o no? Sí, hay muchas mujeres guapas. Es una trampa, no cagas, es una trampa. ¿Sí? No, ya no me acuerdo bien. No sé. No, la verdad. Pues sí, o sea, sí pasa que a veces dices, este mesero podría protagonizar una novela, güey, ¿sabes? O sea, sí. Una novela donde yo sea la chica, pobre. Donde yo soy Talía. Producida por Feliz Producciones. Sí, güey. Sí, hay güeyes guapos, sí. Están grandotes. Morras también, sí. Pero en general no son tan amigables, ¿eh? Como que sí tratan mal. O sea, son muy toscos en su manera de atenderte, güey. De darte órdenes, dice. Sí, de darte órdenes. Son muy toscos a la hora de hacerte cara de asco. Dice, ay, no. En España te hacen cara de asco, pero amigables. Sí, no, pero en español, o sea. Pero entiendo bien qué me están diciendo, güey. En Italia no entiendo así de bambino, cara de verga. Y como que sí se enojan, sí son medio más serios. Dicen, no se puede sacar topper aquí en este restaurante. No se puede. Por favor, puede guardar su honor suiza. Sí, guarde su honor suiza. No, lo acabo de comprar. Vengo de Zurich. No se puede vender artesanías. Oiga, no pida dinero en las mesas. Oiga, dígale a su niña que ya se siente. Dígale a su niña que guarde sus mazapanes. Pues va a aprovechar que el viaje se vaya generando. Es mazapán mexicano. Sí. Oye. Sí sería una gran industria. ¿Poner a Camilo a vender? No, a un chingo de países caros. A un chingo de niños, vender mazapanes por todo el mundo. Ya alguien ya lo pensó, güey, ya lo hizo aquí en México. Muy cabrón. ¿Quién? O sea, pues alguien, ¿no? Ah, pero venderlos afuera, güey. O sea, sí. O sea, todo el paquete completo. Exportar niños pobres a... Exportar niños pobres, güey. Con una caja de mazapanes cada uno. Vuelo y hostal. Sí, se hace. Vuelo y hostal, sí. Sale. ¿Y si llevas solo los mazapanes y agarras un niño pobre de allá? No es lo mismo. Sí, ¿verdad? No es la misma experiencia, güey. Tiene razón. Es como llevarte una peruana y desplazarla de Lolita en Japón. No mames. Sí, tienes razón. No, es ni de pedo lo mismo. Bien pensado. Oiga, bueno, entonces los esperamos, ¿eh? ¿Es Zacatecas? No, es después de todo esto, sí. Aguascalientes. ¿Perú? Es Perú. Aguascalientes este viernes, después el sábado estamos en San Luis Potosí y el domingo en Zacatecas. Exactamente. Y lleven su Nor Suiza, lleven su mazapán y a ver qué se arma, ¿no? Pinche, sí, dos teams, Team Nor Suiza y Team Mazapán. Team Mazapán, vamos a ver qué se arma, pero muchas gracias. Es que eso es lo más pendejo que sí lo hacen, güey. Si van a llevar sus mazapanes y sus Nor Suiza. Órale, pues ahí nos vemos con sus mazapanes y sus Nor Suiza, a ver qué. El que lleve más mazapanes y el que lleve más Nor Suiza pasa. Yo soy Team Nor Suiza y tú Team Mazapán. Ah. Sí, bueno, sí te veo. Tú eres Nor México. Ah, bueno. Nor Oaxaca. Rico pollo. Es como si. Rico pollo. Rico pollo, güey. Tú eres Nor Suiza, güey. Eres tú rico pollo, güey. Rico pollo, güey. Oye, quiero decir que no se preocupen. ¿Se alcanza a ver mi rodillita? Sí, sí. Estoy lastimado de mi rodillita, me empezó a doler, pero tranquilos, no es cáncer. ¿No se te pegó? Es que es lo que digo, que luego, como estamos haciendo el patrocinio, se nos juntan las rodillas. Pero la mala es esta. Ah, ¿sí? Pero hace... Hace puente. Hace puente. Se pasa, güey. Sí, no, tiene razón, amigo. No, es que me ha empezado a doler mi rodilla, güey. Ya estoy viejito, güey. Sí, ya va a pasar. Y cada vez va a ser peor, güey, es lo malo. ¿Sí? Uh-huh. Luego me das tips. Sí. De dolor de rodillas sí te los manejo todos, güey. Todo. Sí. Sí, cuando sientas hormigón en este brazo, sí avísanos. Ah, no mames. Si ¿Sí es grave? Sí, cuando sientas hormigueo en este brazo, sí. Háblale. Y luego, cuando duelen las puntitas de los dedos, dice. Sí, güey, cuando se te duermen las yemas, mamaste, güey, ¿sí, no? No mames. Pues hay que apurarle, ¿no? Oye, viva ser heterosexual. O sea, ¿es un orgullo ser heterosexual? Sí. Y como es un orgullo... Para mis padres. Sobre todo para mis padres. Oye, ¿viste al Slobo diciendo que cuando le preguntaron que sí, si quería ser su hijo... ¿Con que no fuera gay? ¿Con que no fuera gay? Sí. Está bien. Pues sí, o sea... Lo mejor para los hijos, ¿no? Yo quiero que sea feliz, mi hija. Sí. ¿Sí? Y lo gay se dice feliz.
Sí, gay es feliz en inglés. Ah, pues ahí está. Entonces, gay, por eso... Ah, no, no. Por eso yo soy el cojo gay. Un abrazo a la comunidad gay. Y qué bueno que estén, que estén orgullosos del cojo gay. El gay. Jorge, el feliz. No, un abrazo a toda la comunidad gay. Qué bueno que estén orgullosos. Pero denos chance también de sentirse orgullosos a nosotros, ¡sí, ¿no? Es un orgullo! Cada quien está orgulloso. Sí. El americanismo está orgulloso. Yo estoy orgulloso de ser de los Pumas. Habrá quien esté orgulloso de ser Chivas. Cada quien hay que estar orgulloso de lo suyo. ¿Cuál es el pedo? Me encantan las viejas. Pero... No, Lora, pa' noche. Dios, algo me pone bien más. No, cada quien sea orgulloso de lo suyo, pero déjanos a todos ser orgullosos de lo nuestro. Sí. Cámara, vámonos. A ver, eso, el TikTok, que me tengo que ir. Primer día besando borrachos en la calle. Es un buen tren, hay que hacerlo. ¿Jalas o no? Sí. No, es un besito así, un señor el, ahí. El mes del orgullo borracho, güey. Sí. Como que sí, ahí bastantito orgulloso, ¿eh? Sí. En diciembre, eso. Yo creo que eso es en diciembre. El mes del orgullo borracho. En septiembre. En septiembre también hay mucho borracho. No, en diciembre, güey, hay un maratón. O sea, en diciembre se juega el maratón del orgullo, sí, pero, borracho. Pero fíjate, güey, te voy a decir, hay mucho, lo dirás de mamada, güey, pero hay mucho orgullo borracho, pero sobre todo orgullo drogadicto, güey. Ah, sí, sí. Los drogadictos, no mames, son súper orgullosos, güey. Bájale, verga. No, me metí tanto, güey. No, sí, no, yo nada mames. Yo no aguanté no sé qué. Sí. No aguanté no sé qué. O sea, se dicen como, no mames, biche, ayer perico, güey. Casi me mata esa tacha. En la uni me metí a piedra. En la uni, sí. En los pasillos del CCH, pendejo. En los pasillos del CCH. En los pasillos del CCH me llegué a meter coca, sí, sí. O sea, como que de repente siento orgullo el ser drogadicto, ¿no? Sí. Está medio pendejo eso, la verdad. Es más valiente que los... No me da orgullo a mí cuando... Más valiente. Ya no me duele la rodilla. Ya no me acuerdo. Es para mi reuma. No es una etapa, mamá. Sí, güey. Cuando mi mamá se enteró de que aquí en la oficina fumaban mota, sí hubo un conflicto ahí. Sí, como que hubo un ratito que sí, no. ¿No te hablaba? No le gustaba tanto. ¿No le gustaba que venir a hablarte? Sí. No, nunca he pensado que soy gay. Sí, ¿tú crees que si a los 20 años le hubieran dicho a tu mamá, ¿qué prefieres, señora? ¿Que su hijo después de los 20 sea gay, drogadicto o canceroso? O las cuatro. O las tres. O las tres a los 30, dije. O las tres. Porque le tengo una noticia. O las tres a los 30, ¿qué prefieres? O las tres. A las tres. Hijo de tu puta. Pues ya me falta. Ya me falta. No, ¿tú qué prefieres? O sea, no, ya saco tú. ¿De qué? ¿De las tres? ¿Qué es? ¿Homosexual? La uno. ¿A quién mato? ¿A quién mato? ¿Con quién me caso? ¿Caso con la drogadicción? Mato al cáncer y me cojo al viejo. A ver, ahí te va. Te la voy a poner más difícil. Es un gay, otro gay y otro gay. ¿A quién matas, a quién te coges, con quién te casas? Oh, tengo que... A ver. Pero, pues, ponle cara a alguno para saber. No. Son tres gays. O sea, son tres gays. A ver. Y tengo que jugar a huevo. Ajá. ¿Matas, casas, coges? Ajá. Sí. Pues yo creo que me caso con el gay, me cojo al gay y ahí le paro. ¡Qué gay! ¡Ah, sí, qué gay! ¡Qué gay! Aunque me da orgullo ser homosexual, me voy a... ¡Qué pendejada! El que sigue pinches borrachos, ¿eh? Get out the bus, yo! Get out the bus! Oh my God, what just happened? Crazy, yo. You okay? That's not a kid. Fuck. Hey, you ask me?
Ese pinche enano se subió al autobús escolar, güey. Con sus juguetitos. Sí, güey, con sus juguetitos y lo aventó el pinche el chofer del autobús. Dijo, pues tú no eres un hijo de tu puta madre, güey. Por cierto, mañana en Zacatecas. Si les dan risa a los enanitos. No, mañana en Aguascalientes. Sábado, San Luis Potosí. Y el domingo en Zacatecas. ¡El Jimmy! El Jimmy va de invitado especial. Lo vamos a meter así. Sí. Sí, pues dan ganas, ¿no? Siempre dan ganas de cargar chaparritos, güey. O sea, de aventar un enano del escenario, güey. Sí, güey, nunca lo hemos aventado, güey. ¿No viste que sí se aventó? El medio metro se aventó y sí lo fue pasando el público. Yo pensé que se iban a quitar y no, sí lo agarraron y lo fueron pasando. Murió, están pesadísimos. Está bien, sí, es como el volumen, como está comprimido, ¿no? Exacto, está comprimido, compactado, pero es igual que un humano. Mira, se puso bien serio con este tema, le apasiona, güey. Sí, dice, no, es que pesa igual que un humano de verdad, ¿eh? Pero es que él ha manifestado que se quiere coger a una enana. Sí, yo sé. Si es usted enana. Si usted, sí, si es usted enana y tiene la intención de cogerse a un. ¿Orco? ¿Un qué, hermano? ¿Un qué? ¿Un orco? ¿Un qué? Un chavo. Un chavo. Chavo talentoso. Eso. Chistoso, sí. Animador, buen dibujante, muy bien. Puntual. Que le gusta, le gusta Gis y Trino. No mames. Asco. Si usted quiere cogerse un pinche panda emo, es su momento. ¿Un panda emo sin manchas blancas? las manchas blancas. ¿Qué es lo opuesto al vino? O sea, ¿cómo? ¿Al vino? La cerveza. Ah, gracias. Bueno, sigue. El agua, el agua. El agua si no está en Jesucristo. Nah, si es enana que me mande mensaje. Sí, Lando se quiere coger una enana. O un enano. Mamá del Chaparro. A ver. Mamá del Chaparro. Mamá del Chaparro. Sí, A ver, el que sigue. Ahí va, corriendo. Y ni cómo sacarla, porque la. Pues la echara con la escoba para afuera, pero no. Ya se empezó a inundar. Y ni cómo sacarla. O sea, ¿cómo la puedo sacar? Ah, y luego pasan las patrullas, los carros y no hace nada. Absolutamente nada. Protección Civil. ¡Chingada madre! En lugar de que agarren la onda. ¡Pinches culeros! ¡Ven a ver, güey, que se me metió el agua! ¡Pinche puñetas! ¡Donde pasas, ven a ver! ¡Pinche mierda! ¡Ahí está el pendejo de la patrulla, estúpido 677! ¡Pasó el estúpido y se metió todo el agua! ¡Ahí está! En lugar, o sea, yo les estaba transmitiendo para que vieran lo que estaba pasando. Pues miren... Pasó el estúpido de la 677 y aquí está el pinche mugrero. El estúpido me metió toda el agua. O sea, en lugar de que vengan a ayudar, vienen a perjudicar. ¡Ahí está! ¿Ahí qué? ¿Mes del orgullo qué o qué? ¿Qué orgullo qué? ¿Ay, qué orgullo toca ahí? No, pues el orgullo a la... ¿Algo que aprendiste de la cultura de allá, güey? ¿Algo de la cultura suiza? Sí, pues... Pues que sí, que no permitan que haya muchos morenos en su país. Creo que eso es algo que aprendí. Funciona, ¿verdad? Sí. Tener la FIFA. Tener la FIFA, sí. Tener el... Un estatua. Algo, güey. ¿Algo que aprendí de Suiza? Se la pasó viendo Plim Plim, estoy seguro. Sí, ¿Plim Plim es suizo? No. Ah. Pero con Camila. No mames que Plim Plim es suizo. Oye, pero ¿cómo te lo aprendes? ¿No mames? ¿No mames? ¿No mames? ¿El Plim Plim verde siempre? Se es que no mames. El Plim Plim, Plim Plim, no es su pendejada, güey. Te la pasaste viendo Plim Plim y yo, no mames, el Plim Plim es suizo. Tiene 7000 lagos, bien aprendido eso, güey. 7000 lagos. Hay agua potable en todas partes. Es uno de los más caros para vivir. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuánto cuesta una coca sin azúcar? No la pedí sin azúcar. ¿Cuánto cuesta el kilo de tortillas, güey? Allá no existe. Con azúcar es más cara, pero trae azúcar. No existe el kilo, güey. No lo han inventado. La venden por pieza. Sí, güey. No, la tortilla por pieza. No, pues, sí, ya puedes pagar, ¿qué? 5 euros por una bebida, güey, sin pedos, güey. No mames. Sí, güey. Sí, está culero. Son 100 baros, güey. 110, 107 pesos. ¿Por qué? ¿Cuánto está el euro? A 21, 20, 88, sí, 21. No mames. ¿Y valió la pena? ¿Qué, ir? Pues sí, sí. Sí. Sí, como que valoras, dices, güey. No fue la Tijuana, porque... Sí, qué bueno que toca gira en Zacatecas, güey. O sea, ya me van a... Es bonito ahí. Zacatecas sí. Es muy bonito, güey. Zacatecas precioso, es la ciudad más europea de México, güey. No mames.
Sí, güey, junto yo con pendejo Guanajuato. Pagando cocas de a 100 pesos, güey. No, sí, no, güey, no. Ahí en Zacatecas la coca sin azúcar, 18. No mames. O sea, mira del chico, güey. Mira del chico. Mira del chico, pasas derecho y sí. Llegas después a Aguascalientes. ¿Te metes? ¿Te metes? ¿Sí lo pasas? Sí. Sí, sí, pensé que no lo pasaba. Sí, güey. Cruzabas nosotros ríos. A los 20, güey. Sí, güey. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Sí la cumplió ese güey, ¿eh? Sí, dijo. Sí, valió verlo. Sí, güey. ¿Ves esa perra de ahí, güey? Está menstruando, güey. Está manejando. No, güey, cuando está menstruando, no, cuando está en celo. Está en celo. O a lo mejor, un cabrón, güey, es del mes pasado el tipo. Ah, sí, a lo mejor este tipo lo mandamos el mes pasado. Y sí, sí, no es el orgullo. Y sí. Sí, güey. Qué chido. Los perritos. Dan mucho amor. Dan mucho amor, ¿no? Dan mucho amor. Hasta a ti. Gays. ¿Hay perros gays? Sí. El chido, güey. Se escapaba para cogerse perros gays. Para cogerse perros gays. Ah, bueno. En la calle. Sabían los perros de la calle y uno... Y se cogía al hombre, güey, siempre se cogía al hombre. Pues es el hecho de que se quiera coger tu pierna y tú seas hombre, gay. Para mí es gay. Sí. O sea, si tú te le subes a la pierna a un heterosexual y le empiezas a hacer así, gay. Todos los shih tzus y esas mierdas, gays. Si tú me chupas el pito con el pretexto de que tenía Nutella, güey, gay. 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 Te picó una víbora el pito. ¿Qué? Y le pusieron Nutella. Gay. Gay. Sí, güey. Sí. ¿Te gusta la Nutella? Gay. ¿Te gusta el patrocínanos? Super gay. Super gay. ¿En serio? Sí. ¿Te vas de viaje a Italia? No. Hombre, con su esposa. Que va con su esposa. De la mano, con su morra. ¿Están guapos los italianos? Sí, pues están guapos, pero yo iba de hetero. Fui con mi esposa a ver hombres. Orgullo de hetero. Fui con mi vieja a ver hombres. ¿Qué es eso, güey? Eso es hetero. Algo que disfrutemos los dos. Algo que sea lo que nos guste a los dos. Italia y los hombres. Güey. Ah, bueno, eso es de los Italia y los hombres, amor. Pues estaba pensando, me tocó ver la Euro allá en Europa, güey. Estaba viendo cachos de la Euro y andaba yo en Europa, güey. Y si hay algo que me mama de la Euro es que, pues, puedes ver blanquitos tristes, güey. ¿Sabes? O sea, de vez en cuando ves ahí triste a un pinche... italiano, así de, pendejo, tú también sufres. ¿Sabes? Como que en el primer mundo también lloran, me da esa fe. Eso. Como de... Eso, orgullo. Prieto. Orgullo prieto. Ahora, a ver lo que sigue. Give me back to my pizza, buddy. You know what? Nice. Nice. Hola, aquí quizás como más loco. Aquí, ó. Esse lado de cá. Olha lá, moleque. Divertido. Que sapato. Caralho. Güey. Se ve como la diferencia entre sexo vaginal y sexo anal, güey. ¿Sabes? O sea, es como... Sucio. Sexo vaginal, todo perfecto, todo limpio. Anal sucio, sucio. Con reja caída. Húmedo. Porque no sabes de dónde viene. Agua estancada. ¿Sí? Agua estancada, güey. Agua estancada. El agua estancada. Sí, güey. Por eso, orgullo. ¿Pero de dónde es? Orgullo hetero. Eso es en Brasil, güey. Ah, sí, pero tú conoces. También el anterior es... Sí, el anterior meme estaba en brasileño. Como que... Si está en brasileño el meme, sabes que va a estar cagado, ¿no? Más sabes rancio. Como que... Sí. Está más rancio, güey. Pues de ahí son las dos chicas y una copa, güey. ¿Qué? ¿Brasileñas? ¿Es brasileño el video? No mames, no. Desde que dices... Eu sabe de Curumbu. Y ahí sale algo bien ranciote siempre, güey. Sí. Un perro karateka. TikTok estaba mandando más, portugués, bueno, en portugués. Sí, más TikToks brasileños. Oye, güey, te iba a decir una cosa, cabrón. Ahorita ya está como raro ya
el algoritmo del TikTok. ¿Te acuerdas cuando empezó este programa? ¿Cómo salían de morras, güey? Sí. Que hasta yo decía, no mames, TikTok es para estar viendo morras preciosas de todo el mundo. Poco a poco se ha perdido. Todo eso se perdió, güey. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los pinches valores? Te vas a hacer el gancho para que te quedaras viendo ahí cómo se exprimen los barros. Lo bloquearon, güey. O sea, ¿cómo estuvo el pedo, güey? Todos bajamos para que estábamos viendo morras. Y de repente, ah, no, ¿qué crees, güey? Noticias del día, güey. Sí, no, ni pedo, se acabaron las morras, güey, ahí te va, güey. Sí, güey, perros cogiendo. Sí, dice, güey. O sea, sí. No, un dato de Bukele, órale. Un dato de Bukele. Bueno, sí, güey, un dato de Bukele. Sí, 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 o sea, mamó, güey. Mamó, güey, o sea, y de repente es como de, a ver, ¿en qué momento? Sí, ya casi no hay morras ahí. O se purgó como que también, a lo mejor a ustedes salen culos todavía, ¿o no? Sí. ¿Sí? No. A mí sí me dejó de salir. No, neta, a mí también, güey. A lo mejor ya simplemente desde maduramos. Desde que me casé, güey, ni uno me sale. Ni uno me sale, güey. Ni uno, desde que decidí amar. Desde que me dicen viejo cochino. ¿Italiano es un chingo, güey? Sí, güey, italiano. Ahorita han de verse mucho TikTok italiano estando allá. Pues dos, casi no daba tiempo de ver TikTok. De ver TikTok. Es que Camila se aburría mucho, güey, y pedía el celular para entretenerse, güey. Porque pues aunque le digas... ¿Cómo se en Italia, güey? No mames, pon a cualquier bebé, dile, este pinche edificio es la mamada. Chingón, ponme plim plim, güey. ¿Sabes? O sea, como... Ah, ¿que suizo sí sabías? Sí. Ah, sí, escuché, güey. Escuché, güey. Sí, güey, suizo, güey. Sí, como que los bebés no les gusta, güey. No mames. Uh-huh. No la habías llevado. Pinche escuincla, ¿va? No, pues... Al rato le va a dar coraje que va a decir, no, si te llevé a Italia, te va a decir, ay, no mames. Yo nunca he ido a Italia. Me hubieras dejado en el DIF. Tengo estas fotos. No, es que no aguanto estar sin Adri un día completo. No puede. Entonces, no. Y de hecho, el viaje fue justo antes de que cumpliera 2 años, porque si no, ya va a pagar boleto. Ah, orgullo prieto. Orgullo prieto. Ah, orgullo prieto. Orgullo prieto. Ah, cancha culera. Ah, la cancha de atrás. Ah, la cancha de atrás. Ya vi. Pues tal vez ella tiene unos grandes atributos, pero yo sé metodología de la investigación. Ah, ya ves. Ah, sí, no, pues sí, güey. Metodología de la investigación. Ajá. ¿Cómo se antoja una vieja, no? Que sepa metodología de la investigación. ¿Cómo se antoja? Sí, así digo, ay, ¿sabes qué me pone, güey? ¿Sabes qué busco en Xvideos, güey? Que sepa metodología de investigación. Eso sí me la para. Sí, güey. Yo cuando contrato a OnlyFans y dice metodología de la investigación, luego, güey, ahí van $10. Ay, me pones marco teórico y todo. Uy, ¿sabes citar a Pau? Investigas bien rico. Ay, es a ver tu planteamiento. ¿Qué? A ver tu bibliografía. Puta. Puta, a ver tu bibliografía, puta. ¿Qué es eso? A ver tu bibliografía, puta. Ay, a ver tu bibliografía, puta. Te voy a llegar hasta el apéndice. El apéndice. A ver tu bibliografía, puta. Ah, te la voy a metodología yo, tío. A ver. Sí, no. Te la metodología. Hola, verga. Medio mamado, ¿no? Sí, pero como que le falta hacer pierna, ¿no? Oye, que ya te toca pierna, valedor. Sí, güey. Hay que hacer pierna, güey. También hay que hacer pierna, güey. Sí, cuando se le perdía la pierna a tu juguetito y aún así lo seguías jugando, güey. Sí, no, le ponías otro, güey. Sí, con pedacera, güey. Es que la moda del Funko está. Sí. Con todo, güey. Con todo. Ya todos quieren sus pinches. ¿Por qué están de dorado? Pues, son edición especial. Sí, son shiny. Es como el confundo con shiny. Es el cómic. Exclusivo del cómic. Parece un hombre loco, ¿no? Sí. Exclusiva de la COVID. Fecha 18 de agosto reciente, con un sticker que decía textual, jueves de racismo, y además lo llevaban a la práctica dentro de la escuela. Lo mismo con las capturas de pantalla del 1 de septiembre y 29 del mismo mes. ¡Ah, es hoy! ¡Es hoy! ¡Ay, hoy es jueves de racismo! ¡Jueves de racismo! ¡Saludos a todos esos pinches del otro lado! ¿Qué?
Dice el prieto. Dice, feliz día, pinches negros. ¿Cómo estás? Es que pinche gente, güey. O sea, sí, pues sí, también. Jueves de razón, pero. Es un puto chiste, güey. No es como que sea una, un pinche sí, clan neon. Un pedacito, güey. Que salgamos a. Sí, es un pinche chiste, güey. Ay, es jueves. Ah, es jueves de racismo, güey. Ya me voy. O sea, hay un gatito así y dices jueves de racismo. Obviamente es un chiste, no sean pendejos, güey. Pero es que ya la pinche gente. Neto, ¿en qué momento perdieron la capacidad para distinguir un chiste de algo serio? Sí. El reportero dice que sí lo llevaban a cabo. ¿Cuál era el jueves de racismo, güey? Pues decir cosas de. ¿Eh? Ver el patrocínanos. Sí, güey. Pues el racismo hay que ver el patrocínanos. Pasar el con broche de oro, güey. Nah, bueno, si es usted un chino, verga corta, también recuerde que. Si es usted chino, verga corta. Un pinche privilegiado pendejo. Pinche negro, un blanco pendejo. A ver, esos que los no chistes sabe, siempre va a haber, güey. Sí, vive el racismo. Siempre. No, espera. No, bueno, sí, ese es de broma, ¿no? El vive el racismo. Sí. Es un sticker. Es un sticker. Jueves de racismo. Jueves de respeto. Jueves de respeto, a ver. ¿Cómo cuando sea en un grupo de WhatsApp, parece jueves de respeto, no sacan la nota? Sí. Oigan, vean esto. Hay que hacer jueves de respeto. Jueves de respeto, güey. Jueves de respeto. Hay que hacerlo. Viernes de respeto. Hay que hacer un jueves de respeto ahorita. Vienes a buscar. ¿Sabes qué? Racistas. Vienes a buscar racistas. Bien, antes de dejar respirar, Lucas. Sí, güey, o sea. De respeto, güey. Vienes a dejar respirar, Lucas. Vienes de respirar bien. Vienes de respirar, vienes de no tener manos en el cuello. O sea, vienes de tranquilidad. Es que aquí en México, para los que nos estén viendo en otras latitudes como Italia sí. O Suiza. O sea, era martes 2x1 en pizza. Sí. Miércoles de la comer, miércoles de plaza. Jueves de racismo y viernes de ahorcar rucas. El viernes de ahorcar rucas, así dice. Ruca, quien no lo sepa, es mujer aquí en sí, México. Sí, tu morra, tu ahí. Viernes de ahorcar rucas, o sea, escogerla mientras te la coges. ¿Cogerla mientras te la coges? No, ahorcarla mientras te la coges. Sí. Sí, no vaya, o sea, porque es un chiste. Uno piensa que ir a matar viejas, no. Es. No, y de hecho, sí hay un nivel consensuado de ahorcamiento que es legal. Consensuado de ahorcamiento. Mientras no mates, es legal. No. Sale de ahí. A ver, hay un nivel de ahorcada que es bastante consensuado. A ver, ¿cómo es? No mames, pues se necesitan así como dos güeyes para ahorcar esta ruca. Parezca. Tres cinturones. Sí, se requieren tres viernes. Tres viernes para ahorcar esta pinche ruca. Se requieren tres viernes. Tres semanas. No mames, me canso, güey. Se requieren a largo plazo, güey. Y tres jueves para chingarte, ¿cómo ves? Pinche puta. Vámonos allá. Bandita, esto fue su patrocínanos Luna de Miel Heterosexual. Patrocínanos. No, no era así, era. No, bueno, entonces la siguiente semana. Orgullo. Luna de Miel Heterosexual. Patrocínanos. Te amo, Adri. Te amo, madre. Por heterosexual. Te amo porque somos hombre y mujer. Tuvimos una hija, pero solo así se puede. Una hija con nuestros cuerpos. ¿Sabían que solo así se puede? ¿Sabías que así se ha funcionado? No, así ha funcionado durante miles de años. Millones, de hecho. Sí, millones a la vez. ¡Vámonos! Orgullo Prieto y... y orgullo gordo, ponme. ¿Viernes de qué era? De ahorcar pendejos. ¡Ah, oh, sí! No. Sí. Viernes de respeto, cabrón. Ah, viernes de respeto. Sí, oye, viernes de respeto. No, el jueves es... Ya estoy muy confundido, güey. Ya es un desmadre de días, pero recuerde, viernes en Aguascalientes, sábado en San Luis y domingo Zacatecas. Además, viene el aniversario en Guadalajara, en el Teatro Galerías. Es el show más grande de este año. Es el segundo aniversario de... De Pool de Patos. Que ha sido un proyecto que ha estado increíble, tío Robert, desde antes de que me fuera de viaje. Hicimos 10 fechas en solo 2 semanas. Estuvo así de cañón estuvo Franco Escamilla en el de Monterrey. Vamos a ver a quién llevamos al de Guadalajara, de verdad. Morita. Se están rifando, muchas gracias, se les quiere. Un saludo a Morita también. Ya lo verán. Es que regresó, güey, al Ciudad de México. Sí me enteré, güey. Regresó Morita, güey. Mi amiga, güey. ¿Ya es tu amiga Morita? No, desde antes.
Ah, desde antes es tu amiga. ¿Sí? ¿Y por qué no vas con su bariatra? ¿Eh? ¿Por qué no vas con su bariatra de Morita? ¿Qué es eso? El doctor de los gordos. No, obviamente no sabía. No, no sabía, sí, no, claro, me queda claro. Lunes de adelgazar gordos. ¡Vámonos! Tengo un show el 20, gracias. Ay, sí, me show.